Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta, Voces del Senado. Hoy es domingo 20 de agosto y a partir de este momento, desde los estudios del Capitolio Nacional, les contamos los hechos que fueron noticia esta semana. Soy Claudia Fino, periodista de la Oficina de Prensa, y junto a mi colega Fernando López, le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta, Voces del Senado. Buenos días, Fernando. Buenos días, Claudia, y un buen día para todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana están en sintonía de Voces del Senado. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter @senadogovco y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. ¿Usted ya lo hizo, Claudia? Porque allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Fernando. Yo ya la descargué en mi celular. Esta es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la corporación, Efraín Cepeda Saravia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, al secretario general Gregorio El Hash Pacheco y a la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. En la producción, Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y apoyo periodístico de Valentina Garzón Sarmiento. Y estos son nuestros titulares. Más de 5.000 niños se han visto perjudicados por la situación que se está presentando en el relleno de Doña Juana. Emergencia sanitaria ocasionada por el brote de fiebre aftosa y los efectos que esta ocasiona en el país fue analizado en la Comisión Quinta. Hacen un llamado al Gobierno Nacional para que agilice el proceso de la escogencia de la empresa que se encargará de la reactivación de la navegabilidad del río Magdalena. ¿Cómo ha sido la historia del brote de la fiebre aftosa en el país hoy en la cifra de la semana? Senadores, funcionarios del Gobierno Nacional y mandatarios locales analizan problemática en las fronteras. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Y entramos en materia en Voces del Senado. Ausentismo escolar y docente, entre otros problemas, se ha presentado en los alrededores del relleno Doña Juana, debido al reclamo que está haciendo la comunidad por los constantes problemas sanitarios que en él se presentan. Fernando López habló con el senador Zenén Niño del Partido Polo Democrático sobre este tema. Estamos en Voces del Senado, en este momento nos encontramos con el senador Zenén Niño, el senador de la Educación. Senador, hay una problemática que está afectando a 5.000 niños en la zona rural del botadero de Doña Juana, donde hay más que todo, obviamente por problemas ambientales, está afectando la educación de estos niños y realmente hay ausentismo en donde ellos, pues por esta problemática, no pueden asistir a sus clases normales. ¿Qué está pasando con esta situación? Contémosle un poquito a todos los oyentes. ¿Y cuál es la denuncia pública que se está realizando respecto a esta problemática? Bueno, en primer lugar es bueno aclarar que son cuatro instituciones educativas: Kiva Alto, Mochuelo Alto, José Celestino Mutis y Pasquilla, que son instituciones que albergan 5.500 estudiantes. Hay instituciones educativas que están a 200 metros del inicio del botadero de Doña Juana. El que más lejos está a 500 metros, de tal suerte que podrán entender que la situación medioambiental, sanitaria, en que vienen estos niños es muy complicada. Se están presentando epidemias, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, oftalmológicas, dérmicas, y eso ha generado ausentismo escolar, pero además también ausentismo docente. Imagínense que casi la mitad de la planta de personal en una de esas instituciones no pudo asistir a laborar normalmente. Entonces la comunidad le viene reclamando al alcalde Enrique Peñalosa, pues que fumigue, cubra las basuras que están expuestas. Eso está generando millones de moscas, está generando ratas, está generando una situación alarmante de inseguridad en la salud. Y el gobierno distrital, en lugar de fumigar, ha mandado lases lacrimógenos contra los habitantes de esta región. En lugar de detener el crecimiento de las ratas, está deteniendo a los pobladores. Hay una cacería de dirigentes sociales, hay 7 detenidos hasta el momento, hay 2 personas que no se conoce el paradero, y eso ha alertado, por supuesto, a la población. Por lo tanto, desde el Senado de la República le extendemos nuestra solidaridad con todos los habitantes de esta región, nuestra denuncia y nuestra exigencia al señor alcalde de Bogotá para que entre a solucionar el problema en lugar de reprimir a los habitantes que están en su justo derecho de reclamar
velar por la vida de los niños, la salud de los niños y de la comunidad educativa. Hay que informar que ya un niño fue víctima de esta epidemia y que murió el día lunes de esta semana. De tal suerte que desde el Senado de la República hemos presentado constancias para que se resuelva a la mayor brevedad esta emergencia sanitaria, esta situación de salubridad que golpea a la comunidad educativa de este sector de las veredas del sur oriente de Bogotá. Senador, ¿cuál es el llamado al gobierno nacional para que tome medidas y para que obviamente esta situación no siga ocurriendo y no siga afectando a estos niños que son el futuro de nuestro país? Bueno, el primer ministro que debería ponerse en alerta y tomar medidas debe ser el ministro del Medio Ambiente. Ese es un llamado al ministro del Medio Ambiente. En segundo lugar, ese es un llamado también a la ministra de Educación para que intervenga de manera inmediata sobre el tema. Y en tercer lugar, es un llamado también al ministro de Salud para que intervenga de manera inmediata en esta región. Senador, muchas gracias por estar en Voces del Senado. Bueno, muy amable a usted. Muchas gracias. Voces del Senado. Y entre otras noticias en esta mañana de Voces del Senado, en la Comisión Quinta se llevó a cabo un debate de control político donde se analizó la emergencia sanitaria ocasionada por el brote de fiebre aftosa y los efectos que este ocasiona para el país y para el mundo. La primera en tomar la palabra fue la senadora Maritza Martínez, quien enfatizó en la importancia que tiene la vacunación para el control de esta fiebre y confirmó que esta enfermedad no es transmitida a los adultos. Esta enfermedad es junto con la brucela, las que están controladas y son objeto de permanente monitoreo por parte del gobierno nacional. La forma de evitar esta enfermedad es con vacunación. Se supone que donde el ganado está efectivamente vacunado y con las condiciones técnicas, pues no debería presentarse en el caso de los bovinos, y por eso la vacunación debe efectuarse bajo supervisión del ICA. Se supone que debe ser así, pero ahora veremos si efectivamente esto está ocurriendo en el país. Una aclaración que consideramos importante es que no es una enfermedad zoonótica, es decir, no afecta a los humanos, y esto es algo que está demostrado científicamente. La importancia de todas las medidas que se toman a nivel mundial es por el impacto económico que genera. Claro, grandes pérdidas para los ganaderos y para los países que derivan su comercio de esta actividad. Poca gestión por parte del Gobierno Nacional en el control de la fiebre aftosa, señaló la senadora Nora García, quien solicitó al Ejecutivo tomar las acciones preventivas necesarias para que esta emergencia no se vuelva a presentar. Hay otro problema que nos preocupa, y es que al poder aprobar una vacunación adicional, que también la está solicitando la senadora Maritza y también la solicitan los ganaderos de la parte norte de Colombia, si esto se lleva a cabo o si se lleva a cabo el ciclo normal que le toca a la vacunación, tenemos hoy un problema, y es el problema del invierno y de las inundaciones. Ojo, que no se nos quede ningún sitio sin vacunar al decir alguna autoridad que no se puede llegar hasta allá. Hay que tener muy en cuenta que no importa si el sitio está inundado, ¿cómo hacemos para llegar? Pero que no se nos quede ningún animal sin entrar en este nuevo ciclo de vacunación. Y hay un tema todavía que es demasiado importante, que debemos de recuperar, que es la trazabilidad. El tema de las chapetas con los animales, en donde podemos a través de estas chapetas conocer cuál es todo el récord de ese animal desde que nace, qué vacunas se le han puesto, cuáles no se le pusieron, qué pasó con él, si se vendió, si se cambió de sitio. Es algo demasiado importante, y aquí, ministro, lógico que usted también está de acuerdo con esto, y ni más faltaba el director del ICA. El presupuesto para el ICA siempre ha sido muy poco, y el gobierno nacional, cada vez que viene un presupuesto, le recorta al Ministerio de Agricultura. O sea, si una de las locomotoras es el Ministerio de Agricultura y el sector agropecuario de este país, ¿cómo va a ser posible que uno de los ministerios en donde más se le recorten los recursos es casualmente al Ministerio de Agricultura? Hay otro tema que también les quiero dejar como planteamiento, y es que en una ocasión el gobierno que hubo una cuarentena dividió el país por bloques, o sea, la costa caribe puede ser un bloque, la zona andina otra, los llanos otra, y la cuarentena estaba en que no se podían pasar los animales de un bloque a otro dentro del país. No sé qué tan conveniente sea en este momento volver a esos bloques por sectores que nos ayuden a aguantar el tema de la aftosa, y que no se siga de pronto por la movilización de uno que otros bloques de animales que van de pronto del Meta, suben a una subasta en Córdoba o en Antioquia,
ahí se pueda pasar el brote. Valdría la pena investigar un poquito esto y mirar qué tan conveniente es o no el tema de los bloques dentro de la cuarentena. Por su parte, el senador Ernesto Macías se mostró preocupado por la situación presentada por la fiebre aftosa y solicitó pronta recuperación del estatus a nivel internacional. Se trata sin duda de un sector importantísimo en el país. Si bien es cierto, el sector agropecuario contribuye con el 6.9 del PIB nacional. La producción ganadera tiene una representación allí muy grande, porque es el 1.3 del PIB nacional y cerca del 20% del PIB agropecuario. Luego, aquí no estamos hablando de un sector pequeño, sino de un sector muy importante en la producción del país. Este sector genera más de 920.000 empleos directos. Luego, la preocupación tiene que llevarnos a este tipo de debates y muchos más de los que se requiera para que haya las explicaciones pertinentes al país y, sobre todo, la preocupación mayor que debe estar centrada en que el gobierno hoy, que asumió toda la responsabilidad de este tema, nos diga cuándo cree el gobierno que se va a recuperar el estatus, porque es que el gobierno se echó encima hace año y medio toda la responsabilidad de esto y hoy vemos que los resultados no son buenos. ¿Y por qué hablo del gobierno, ministro? Porque ahora que veía el mapa que nos presentaba la senadora Nora García, donde en el mapa están toda la frontera, los controles, en la frontera con Venezuela están puestos todos los controles del gobierno y resulta que por ahí tradicionalmente y ahora es donde el problema ingresa. Entonces, simplemente los controles, diría yo, están solamente allí dibujados en dónde están, los recursos que hay para ello, cómo se están invirtiendo. Aquí no se ha hablado y uno escucha al gobierno desde que aparece el rebrote a la defensiva, pero yo diría que el país, sobre todo el país ganadero, no tiene hoy la claridad de lo que ha pasado y sobre todo de lo que se está haciendo o se va a hacer para recuperar el estatus de un país libre de fiebre aftosa. De manera que es la oportunidad en esta comisión y en el Congreso para que el gobierno le exprese al país realmente en qué está, cuál es la realidad de lo que estamos viviendo. Y más bien, además de reconocer errores, su ministro se han cometido errores en esto y que le digan al país cómo es la protección al hato ganadero nacional y obviamente cómo se pretende por hoy recuperar el estatus, es decir, erradicar el mal y cuál es la garantía hacia el futuro para por lo menos disminuir la posibilidad de que esto se repita. Por su parte, Jennifer García, presidenta de la Federación de Ganaderos de Arauca, indicó que esta problemática no es de ahora, sino de hace muchos años, y el contrabando la empeora, porque trae consecuencias como el brote de la fiebre aftosa. En este momento el sector ganadero está, diríamos, de brazos cruzados. En este momento Arauca se divide en lo que es zona de sabana y zona piedemonte. Zona de sabana se dedica a la cría y levante de animales. Con la cuarentena esos ganaderos están prácticamente colapsados. No pueden vender animales fuera del departamento, que es por lo general la actividad que tenemos para la zona de sabana. Piedemonte en este momento está vendiendo animales solo gordos con destino a matadero. Se han presentado una serie de inconvenientes donde los animales pues tienen que ser revisados previamente. Sin embargo, en Arauca la institucionalidad no tiene la capacidad en personal para dar respuesta a esta emergencia sanitaria. ¿Qué quiero decir? Faltan funcionarios de LIC, faltan médicos veterinarios. Como gremio, habíamos venido denunciando esta situación. Creo que la mayor amenaza que tenemos los ganaderos en el departamento de Arauca es el contrabando. Se ha, digamos, expresado públicamente, hemos hecho el llamado a la gobernación, a las alcaldías y al gobierno, donde tenemos que articularnos, unir esfuerzos. Esta es una problemática y esperamos que de aquí surjan las mejores soluciones. Y otro de los protagonistas en esta problemática es el jefe de la cartera de Agricultura, Aurelio Iragorri. Señaló que debido a la situación que se está viviendo en Venezuela, problemáticas como el brote de fiebre aftosa son más difíciles de afrontar. No es fácil la situación. ¿Qué me faltó? Yo me pregunto todos los días qué faltó. Y yo tengo la respuesta. Faltó que Venezuela fuera libre de aftosa por vacunación, aunque sea. Es el único país, ahí vimos en el mapa que nos mostró la senadora, el único país de América que no es libre de aftosa, ni por vacunación ni sin vacunación. Pero más grave todavía, ¿cuál es la situación hoy? Alcanzamos a ver lo que sale en televisión en las ciudades. Me imagino que la gente no piensa cómo estará la zona rural, que es a donde normalmente escasean las cosas primero que en las ciudades. Con respecto a la situación de combatir la fiebre aftosa en el vecino país, y hablo de eso porque ya se pudo comprobar que la cepa del virus de Tame es, desde el punto de vista científico, muy similar a las cepas de Cúcuta,
que se presentaron en el año 2005, porque este brote nuevo que se presenta este año tiene que complementarse con los siguientes brotes que se han presentado en el país en los últimos años. No es que apareció ahora la situación de la aptosa. ¿Cómo está hoy Venezuela? No tienen vacuna. El año pasado este gobierno, yo, calladito porque ahí no me decían castrochavista, le vendí la vacuna a través de Becol a Venezuela para proteger la frontera. Le solicité que hiciéramos un intercambio, que me pagaran con fertilizantes de monómeros. Al fin no quisieron y Monómeros pagó en efectivo 3 millones de dosis de vacuna. Otra empresa que se llama Limor le vendió 6 millones de dosis, no se la han pagado. La de Becol, que es una entidad de economía mixta, está cancelada la vacuna. Este año no compraron la vacuna. No hay guías de movilización en Venezuela. Acabaron con el programa de vacunación obligatoria. No tienen hoy la vacuna y no creo que la tengan. Si no tienen con qué comer, ¿con qué van a comprar la vacuna para la aptosa? Ahora, cuando uno compara, no, que es que en el 2010 o en el 2009 no entraba la enfermedad a Colombia, es que la situación de la frontera, pues hay que prender el televisor. De toda la gente que viene a trabajar en Colombia, de la zona rural de Venezuela, que pasa la frontera todos los días, porque hoy, con el tipo de cambio de hoy, se ganan 20 mil pesos al mes en un mes de trabajo en Venezuela. Les recordamos que este debate fue citado por iniciativa de los senadores Maritza Martínez, Nora García y Ernesto Macías. Voces del Senado. Y seguimos girando en el mundo legislativo de Voces del Senado. La cifra de la semana en la voz de la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, quien hace un recuento sobre la historia de los brotes de fiebre aftosa que se han presentado en el país. En 1950 llegó la aftosa al país, entró por Arauca, venía de Venezuela. En el periodo entre 1982 y 1994 ya había 341 en promedio, por eso el punto 5, en promedio 341.5 predios anualmente infectados en ese periodo. De 1995 a 2000, en ese lapso, 101 focos anuales de la enfermedad. En el periodo 2001-2007 disminuyó sustancialmente a solo 2 focos al año, 2.5 creo que era exactamente la estadística. En el 2009 logramos ese estatus que con tanto juicio venían persiguiendo obtener el país, y es que se logró que finalmente la organización a cargo de esta certificación, como es la OIE, certificará a Colombia como un país libre de aftosa con vacunación. Ese es nuestro estatus. Del 2010 al 2017 o a junio de 2017 no volvimos a tener focos de aftosa. El pasado 11 de junio aparece este rebrote y, por supuesto, inmediatamente la Autoridad Sanitaria Mundial, la OIE, suspende el estatus de país libre de aftosa con vacunación. ¿Dónde se ha presentado este rebrote? Aunque inicialmente me gustaría aclarar que foco y brote son dos términos diferentes. Foco de fiebre aftosa es cuando se detecta la enfermedad en un predio, y el brote es cuando en el mismo sector varios predios presentan esta enfermedad. El primer foco se presentó, todos lo conocemos, en Tame, Arauca. El país lo conoció el 24 de junio, pero en realidad desde el 11 de junio el ICA tomó las muestras y hizo las revisiones pertinentes y reportó ante esta organización internacional de pisotias que había un foco allí en este lugar del país. Este primer foco es detectado en esta finca de Arauca y es para llamar la atención en un aspecto, porque este predio estaba certificado, registrado ante el ICA y tenía todos los registros y las certificaciones al día, los requisitos sanitarios al día. El predio tenía 136 animales y 7 presentaron la enfermedad, no todos estaban infectados, solo 7. Dieron positivo en fiebre aftosa tipo O, que es una de las 7 cepas que tiene el país, que se presentan en el país. Eran 7 y se dio baja sanitaria o fusil sanitario a 297 reses para contrarrestarle. El segundo foco ya es un brote porque se presentó en Yacopí, en 3 veredas de este municipio. El mismo tipo de aftosa, idéntico al de Tame,
afectó 8 predios en 3 veredas y 134 animales. Se sacrificaron 631 reses. El tercer brote, el tercer foco, fue en Cúcuta. Se presentó hace poco, el 18 de julio, en un corregimiento de Cúcuta, que el ministro ha insistido mucho en eso. Es prácticamente territorio que se comparte con Venezuela a 300 metros de la... de la frontera, en un predio del corregimiento de San Faustino. Este predio es sospechoso, no sé si ya esté confirmado, pues de ser el sitio por donde se venía trayendo de contrabando estas reses infectadas desde Venezuela. Allí fueron 117 animales sacrificados. Y el cuarto foco se presentó en Tibacuy, esto es en Cundinamarca, fueron 18 animales afectados y la explicación es que tiene nexo directo con lo que ocurrió en Yacopí. Voces del Senado. Muchos son los problemas que se han presentado para que entre en funcionamiento la navegabilidad por el río Magdalena. Por eso el senador liberal Álvaro Ashton hace un llamado al gobierno nacional para que actúe con celeridad y prudencia en la selección de la empresa que permita la navegabilidad por este recurso hídrico. Fernando López habló con el senador Ashton sobre este tema. En Voces del Senado, en este momento me encuentro con el senador Álvaro Ashton, del Partido Liberal. Senador, muy buenos días, bienvenido a Voces del Senado. Y hablemos un poquito de la problemática que está viendo en estos momentos el río Magdalena y su navegabilidad. Muy buenos días a usted y a todos los amables oyentes. Sin duda que en 1998 incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permitía la navegabilidad del río Magdalena. Y hemos venido insistiendo en ello hasta que el gobierno del presidente Santos tomó la decisión de iniciar el proceso de APP para la navegabilidad del río Magdalena. Nosotros actuamos con mucha sindéresis en este proceso de seguimiento. Cuestionamos desde el principio en más de 4 o 5 debates en la Comisión de Ordenamiento, en la Comisión Cuarta y en una audiencia pública la inconveniencia de adjudicarle ese contrato a una empresa como Navegarena, que tenía como socio Odebrecht, que tenía antecedentes previamente demostrado como incumplidora en casi todos los países de América Latina. Y en ese contexto ha sido nuestra constante y nuestra insistencia. La razón nos la dio el tiempo, esa Navegarena no pudo hacer el cierre financiero, en consecuencia hubo la necesidad de caducar el contrato y hoy el gobierno nacional está diseñando la oportunidad para iniciar un nuevo proceso de renegociación de APP para la navegabilidad de Magdalena, y estamos expectantes y muy, muy preocupados en una subcomisión que estableció la Comisión de Ordenamiento Territorial, de la cual yo hago parte, para hacer el seguimiento a todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la necesaria navegabilidad de Magdalena para poder dar vida al 80% de todos los colombianos que dependemos de Magdalena. Senador, ¿qué llamado le hace el gobierno nacional para que ya se solucione esta problemática, pues que nos está afectando, como usted dice, casi al 80% de los colombianos que disfrutamos y que vivimos, obviamente, de la navegabilidad del río Magdalena? Que actúe con mucha celeridad, pero también con mucha prudencia, en una selección objetiva de unas empresas con la experiencia, con la experticia y sin los antecedentes de Odebrecht. Senador, muchas gracias. A usted y a todos los que escuchan Voces del Senado en esta mañana. Voces del Senado. Y continuamos con más noticias en Voces del Senado. Por iniciativa del segundo vicepresidente, el senador Antonio Correa, varios funcionarios del gobierno nacional y mandatarios regionales se reunieron con el fin de analizar la problemática de los departamentos fronterizos con el hermano país de Venezuela. Valentina Garzón con la información. Así es, Fernando, la situación para los departamentos fronterizos con Venezuela es cada vez más difícil. Por eso los senadores Antonio Correa del Partido Opción Ciudadana y Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático organizaron un encuentro de mandatarios regionales, quienes analizaron la problemática que se vive actualmente con los inmigrantes venezolanos en el ámbito de educación, salud y trabajo. Uno de los casos que preocupan no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos, es el desempleo que se vive actualmente en el país. Al respecto, el viceministro de Trabajo, Freddy Miguel Sogarrás, invitó a los colombianos a recordar la historia y ayudar a los hermanos de la frontera. Que el mensaje es muy claro desde el propio presidente Juan Manuel Santos. Nosotros acojamos a los hermanos venezolanos porque son muchas cosas que nos unen, la historia, la frontera, una frontera de más de 2.200 kilómetros. Entonces, la oferta de la institucionalidad colombiana
Javeriana está a disposición para atender este momento histórico calamitoso que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Y es lo que habían atenido hoy la Comisión Accidental de la Comisión Séptima del Senado de la República, convocar a todos los estamentos del Gobierno Nacional para que precisamente mostráramos toda la gestión que se está haciendo, lo que está por venir, y poderle dar una respuesta eficiente de manera que preserve también los derechos humanos a estos hermanos venezolanos. Viceministro, muchos colombianos están preocupados por la situación que se vive pues acá en Colombia con los venezolanos, pues ya entraron al país. ¿Qué puede decirle usted a ellos frente a esa preocupación? ¿De pronto ellos van a resultar perjudicados por los venezolanos acá en Colombia? No, tenemos que ser sensatos, no olvidar nunca la historia. En Venezuela han estado trabajando millones de colombianos en los momentos más difíciles de este país, por cualquier motivo, por dificultad económica del país, por la violencia. Muchísimos colombianos se radicaron en Venezuela en los últimos 50 años, y creo que hoy que nuestros vecinos viven una situación política difícil y muchas persecuciones, creo que los colombianos tenemos que tener también la sensatez, la disposición en estirarnos un poco para poderlos acoger, pero poderle darle garantía de, mientras dura la crisis venezolana, que puedan estar bien aquí en Colombia. El segundo vicepresidente, senador Antonio Correa, cuenta a Voces del Senado las conclusiones del encuentro. Avances en materia de salud, mejorando la oferta institucional que sea capaz de atender dignamente a los colombo-venezolanos que hoy ingresan. En materia de atención social y de educación debe existir un comprometimiento que ya viene existiendo, pero que debe hacerse con mucho más énfasis en estas regiones fronterizas. Un tercer punto, que es la conversión de la informalidad a la formalidad como política de empleo en frontera. Un cuarto punto, la convivencia ciudadana a través de una seguridad eficiente y efectiva, que no sea capaz, hechos adversos en lo social sean capaces de vulnerar nuestra seguridad ciudadana en la frontera. Y un quinto punto, que es el comprometimiento de ese compromiso de frontera de recursos importantes, donde la nación se comprometa para albergar no solamente a los colombianos que hoy se encuentran en la frontera, sino también de hacer los escenarios necesarios capaces de mitigar, porque no podemos decir que se va a solucionar todo un problema de más de 1,5 millones de venezolanos o colombo-venezolanos que hoy pisan nuestras fronteras, sino tratar de mitigar esta problemática. Por su parte, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, informa que enfermedades como el dengue y la malaria son algunas de las que día a día se enfrentan en los hospitales de este municipio. A los venezolanos se les está dando atención sin facturación y sin seguro médico, pues solo presentan su cédula para identificarse. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, aquí finaliza la emisión de Voces del Senado. Los invitamos para que no dejen de sintonizarnos la próxima semana, sábado y domingo, a partir de las 7:30 de la mañana. Además, consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter @senadogovco. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia, y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gob.co. Nos escuchamos la próxima semana. A continuación en Radio Nacional de Colombia, Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. Hasta pronto. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.